¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos al Stadium of Light. En la compañía del legendario Mario Alberto Kempes, les habla Fernando Palomo. ¡Qué día para inaugurar, ¿no? Se juega en el primer partido de la temporada en la English Premier League. Es el Sunderland contra el Manchester City. Es el primer partido y veremos a ver los objetivos de los dos. Proyectos hay muchos. Objetivos lo veremos a medida que vaya transcurriendo la temporada. Este es el equipo que presenta Sunderland. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Bueno, Marito, muchas miradas puestas en este nuevo arquero que llega. Bueno, es verdad que el entrenador ya venía insistiendo que necesitaba un arquero nuevo y ya lo tiene. Tanto que molestó el técnico porque quería un central y y ahí lo tiene. Ya le ficharon al jugador que quería. Y mirá que seguía insistiendo el entrenador, ¿eh? Quiere un central. Bueno, ahí tenés el central. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Bien ganada la tarjeta, pero ahora tiene una enorme responsabilidad para jugar el resto del partido amonestado. Que se prepare bien la barrera, porque me parece que este jugador quiere festejar un gol. Se ha cruzado y el disparo no pasa. Rodri. Esa pelota iba adentro y se cruzó. Está bien señalada la posición adelantada. Balón de Raúl Albiol. Qué manera de perder el balón. Müller. El arquero que lo evita. Aymeric Laporte. Rodrigo. De Bruyne. Gabriel Jesús. Te digo la verdad, Fernando, nunca había visto una defensa tan desastrosa. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Leroy Sané. Müller. Era buena esta para Thomas Müller. Increíble que no lo haya convertido, Mario. Espectacular, que podía haber tenido un final feliz, pero no fue. La tiene Müller. Gabriel Jesús. Rodrigo. De Bruyne. Absurda pérdida de pelota. Luis Suárez. ¡Buen disparo! ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Llega y se queda con la pelota. Ahí va avanzando con la pelota. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Bernardo Silva. Abre. De Bruyne. Tremenda volea. El palo nos quita el gol. Increíble. Y el palo vuelve a decirle que no a este excelente remate de volea. Ahí ve el árbitro, Mario, le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. João Cancelo. De Bruyne tranquilo con el balón. Gabriel Jesús. Era buena, fallaron en lo más importante. No le queda otra, ¿eh? Hay que seguir intentándolo. Muy buena defensa, le sacó el balón y ni cuenta se dio. Atento, es que va a meter el balón al área. Explican cómo regalan una pelota así, por favor. Bernardo Silva. Se acerca el final de la primera parte y este equipo pierde por una diferencia mínima. Unos retoques le vendrían perfectamente a este manche. ¡Se puede ganar el empate! Y como dice Fernandito, un peluche.
Será córner de Kevin. ¡Vamos! ¡Se escapa una gran ocasión! Tres minutos más le está sumando el árbitro. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Se escapa y puede ser. Le saca pintura al travesaño. Esta era la del empate y se les ha escapado. Tendrá que esperar otra oportunidad. Thomas Müller. El árbitro que dice que ataca. Se viene el segundo tiempo, por ahora es derrota del City. Bernardo Silva. De Bruyne. Ahí está el City tocando la pelota, no la prestan, quieren convertir. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Muy cerca estamos de la Premier League con un encuentro en el que el Sunderland de visitante se enfrenta. Esta es una buena oportunidad. Lo han dejado solito para que Müller lo defina. ¿Me podéis explicar cómo se puede rematar tan mal, espantoso como lo acaba de hacer? Yo no tengo ni idea de cómo poder explicar una jugada que tendría que estar cantándola como gol. ¿Para qué esperar cuando se puede ayudar? Se pregunta Gabriel Jesús. Entiende que el juego se arma en la mitad. En breve vamos a presenciar la final de la Supercopa de la UEFA y podremos disfrutar del Manchester City que se enfrentará al Chelsea. Es el partido soñado para cualquier equipo y máximo para los hinchas. Ojalá que nuestros televidentes también sea inolvidable. Qué fichaje el que han conseguido. La firma de Pierre-Emerick Aubameyang está en un nuevo contrato. Ha sido traspasado al Eintracht Frankfurt procedente del Arsenal. Yo creo que en estos momentos están todos contentos, principalmente el jugador. La cifra es exagerada, pero no importa, creo que lo vale. Absurda pérdida de pelota. Atento, que parece buena. Con lo cerca que está el empate, se lo han perdido. Pérez. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque, no hay profundidad. Parece que ha despertado el City, ahora se están volcando todos al campo rival. Dénsele a cualquiera, pero que no gambete ni intente dar un paso. Que le pegue directamente al área contraria a ver si alguno la agarra. ¿Le parece que era para levantar la bandera? Gundogan. Atento, que desde ahí le puede pegar. Ahí está el City tocando la... ¡El Kun Agüero! Como dice Fernandito... un peluche. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. Son de esas cosas que tienen los técnicos. Antes de quedarse con uno menos, prefiere sacar al jugador amonestado. Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de De Bruyne. Con ella De Bruyne. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que ser.
A ver cuánto modifica su esquema el Manchester City con este cambio. No llegará a la pelota, ese balón es del guardameta. Quedan 8 minutos por jugarse. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. La bocha busca el Kun. Lejos se va la pelota. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar, de traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya si lo pueden sacar adelante, porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador. Y por eso la gente está como está. Explota el estadio. Ahí viene el City que quiere el milagro del empate. Pelota para Agüero. ¿Y esa pelota para quién va? ¿Me explican, por favor? Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamita, qué golazo! Un gol para marcar una diferencia que define todo. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Y por ahora el marcador está 2-0. Ahí está, se terminó. Así terminó. Hi there. Thanks, that'll be all for today.